We'll be right back.
buenas tardes a todos. En otra jornada en el cuartillo, en la que se enfrentará el equipo del Carcáceres contra el Ciencias de Sevilla. Por la decimotercera jornada, y ahora mi compañero y nuevo comentarista Miguel Seller os dará las alineaciones de los dos equipos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperemos disfrutar de una jornada de rugby del bueno, del rugby que nos tienen acostumbrados estos dos equipos. Y bueno, vamos a disfrutar primero con la alineación del Ciencias de Sevilla. En la primera línea tendremos a Javier Acosta, a Ignacio Salazar y a Andrés Mercanti. Como segundas líneas tendremos a Khalil Kutsi y al gran Gonzalo Martínez. En el flanker cerrado irá David Serrano, flanker del abierto para Pablo Aguilera y como número 8 para Gonzalo Pedro. La tres cuartos la dirá mi compañero Pedro. Pues comenzando por la tres cuartos, como media MLE Miguel Reina, apertura Juan Domínguez, en las alas José Morán y Jorge Rodríguez. Los centros los ocuparán Vicente García Gamarra y Santiago Pando, y cerrando en el 15 Manuel Moreno. Por parte del Carcáceres, será la alineación típica con algún pequeño cambio de última hora debido a las lesiones constantes que tiene el equipo. Y pues no se la podemos decir porque la página no se actualiza. Ahora mismo saldrán las alineaciones en caliente. Y se lo contaremos. Bueno, queríamos dar las gracias a todos los patrocinadores del equipo que hacen posible tanto estas retransmisiones como la ayuda constante en todas las secciones del equipo masculino, femenino y categorías menores. En breves momentos comenzará el partido. Bueno, la verdad es que el Ciencias de Sevilla viene mostrando una línea muy sólida durante todo el campeonato, pero los locales estoy seguro que plantarán cara e intentarán llevarse por lo menos en los puntos bonus del partido de hoy. ¿Quién es ese día? No lo sé. Es que estás votando ahí. Ah, Jorge. ¿Eh? Jorge. ¿Y Juan Sancho? Dará comienzo el partido en cuanto el árbitro principal marque el pitido inicial. Ahí lo tiene. La apertura del medio campo se dispone a patear. Ahí está el drop. Patada alta que, muy alta, parece que se no pasa de la línea de 10 metros, por lo tanto, el Carcáceres decidirá si se reinicia otro saque o Melé en el centro del campo para ellos. Seguimos en contacto actualizando las alineaciones para ver si ya por fin podemos darle la alineación del Carcáceres. Ahí parece, veremos la primera melee del equipo para saber cómo están los dos paquetes de delantera. Siempre importante, ¿verdad, Pedro? La primera melee del partido, importante que las delanteras se ponga un poquito a prueba. Ahora cuando... Ahí tenemos introducción del medio de melee de Mariano Amaro. Se ve que el Ciencias tiene una potente delantera, Aván del Carcáceres, por lo tanto jugaba con ventaja el Ciencias de Sevilla, que patea profundo. Peliche. Y Peliche toca el balón y sale por la banda, por lo tanto será melea 5, o sea, tucha 5 metros para el Ciencias de Sevilla. Y la online, sí. Les daremos la alineación del Carcáceres, que monta la primera línea con Osvaldo López, Miguel Matas y Sancho. Segunda para Arturo y Vidal. Tercera para Jesús Pintado, Alejandro Custodio, Soma y Germán García. En la pareja de centro, Mariana Mori, Franco y Filippo. En los centros, Óscar Barra y Jeffrey. Y los tres de atrás forman con Jorge Balondo, Peliche y Javier Vela. Parece ser que ha pitado un golpe a favor, del equipo local. Parece que ha habido ban por parte del conjunto hispalense. Hay que decir que hoy el club nos ha aportado bebida isotónica durante toda esta retransmisión. Patrocina Lager del día. Melé a 5 metros con introducción cacereña. Golpe franco por empuje. ¿Lateral? No, por empuje. Por empuje antes de tiempo. Parece que el conjunto cacereño podrá salir de su 22 y empezar a jugar en campo contrario. Ahí patea está la Franco. Patada de Franco y Filippo. Una buena patada. Y el Carcáceres respira en los primeros momentos del partido. Bueno, hemos de comentar que la primera melee ha sido muy sólida por parte del equipo hispalense.
que la verdad es que presenta un pack de delanteros muy potente. Muy potente. Y acabamos de ver además que ha habido bajas de última hora que no esperaba el Carcáceres. Por lo tanto, será un poquito más difícil el partido, pero siempre plantándole cara al equipo sevillano. Que hay que recordar que va primero e invicto. Creo que lleva todos los puntos bonus ofensivos posibles, menos uno. ¿Podríamos decir, Pedro, que son claros aspirantes al, sí, al junto, ascenso? Sí, junto con Guecho, yo creo que es el equipo más fuerte de hoy, de la división de honor B. Juega la apertura una patada por encima de la línea de tres cuartos, que la recepciona Peliche y lo sacan fuera. Touch para el Ciencias de Sevilla dentro de la 22 de Cáceres. Bueno, hemos de decir que este line está patrocinado por nuestro patrocinador Catherine Cáceres Pajuelo, a los que les debemos dar las gracias por su colaboración con el equipo. Touch completa, Ciencias de Sevilla, que lanzan a la torreta central y montan un mall que avanza. Está en 5 metros ahora mismo el mall, sigue avanzando el mall del Ciencias y Parece try del Ciencias. Bueno, ahí tenemos el primer try del partido, parte de un mall muy bien llevado a cabo por parte del equipo hispalense, que los equipos del conjunto cacereño no han sabido defender correctamente. Sí, porque al final no han entrado hasta el último momento los jugadores del Carcáceres. Estaban buscando, si no me equivoco, buscando la pantalla, ¿verdad? Eso. No he entrado en el mall hasta que está el mall en 5 metros y haya sido imposible para el equipo de la capital sevillana. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar Peliche en salir? 5-0 de momento para el Ciencias de Sevilla, a espera de la transformación. Patrocinada por Pinturas Mortemás, evidentemente. Como todas las transformaciones de los partidos que se juegan en el feudo cacereño. Y no convierte, por lo tanto 5-0 y sacará de centro el equipo del Carcáceres. Recordamos a todo el mundo que pueden acercarse al cuartillo a ver a todos los partidos, que la entrada es gratuita y que les aseguramos que se lo pasarán estupendamente, si no es durante el partido, en el tercer tiempo. Sobre todo, Pedro, diría gracias a las nuevas instalaciones que nos ha proporcionado la Diputación de Cáceres, con la verdad un trabajo excelente en las gradas y en el techo. Patada alta de Jeffrey Taljar, que recepciona bien el jugador del Ciencia y bien placado. Para ahí vemos el rack, patada a la caja del 9, que sale directo, y saque rápido del número 8, Germán García. De nuevo otra patada alta de Javier Vela, buena patada, que recepciona bien el apertura hispanense. Rack de nuevo en la 10 del Ciencias, juega con su ala y avanza muchos metros sobre el contacto, formando un nuevo rack. Ventaja del árbitro por no haber salido del placaje y entorpecer al número 9 la salida del balón. Entonces, se cobra el penal para el equipo sevillano. Hay que decir, Pedro, que el 9 de Sevilla es un chico muy inteligente, yo creo que es un chico muy avispado, que siempre intenta forzar el golpe y sabe, conoce bien el reglamento, sí. Así que hay que tener cuidado en ese tipo de acciones. Le ha lanzado el golpe de castigo al touch y sacará un line en la 22 cacereña para el equipo sevillano. ¡Dale, Santiago! Line para el equipo de Ciencia, que forma uno corto. Y Juan en Barcelona. Para su 8, muy bien recepcionado el balón. La verdad es que la Touch da gusto verla. Su primer centro y bien placado en el centro del campo.
Sí, el balón sigue abriendo para su 13, que avanza muchos metros sobre el contacto. Es bien placado por el ala del Carcáceres. Y nuevo rack en 5 metros cacereña. Los jugadores del Ciencias se ven bastante superiores sobre el contacto, ya que cada contacto sigue avanzando metros. Coge el balón número 8 y trae. Nuevo try para el equipo del Ciencias de Sevilla, 10-0, y veremos ahora cómo va la conversión. Bueno, hemos de decir que los primeros minutos del partido del conjunto hispalense se está mostrando muy superior al equipo local. Y bueno, intentarán los locales luchar por mantenerse vivos en el marcador hasta que llegue la segunda parte. Darío. La apertura patea y dentro al balón, por lo tanto 12-0 para el equipo hispalense, dos tries, una conversión. Se van acercando al punto bonus ofensivo. Hemos de recordar a los oyentes menos avezados en el mundo del rugby que el ensayo vale 5 puntos y la conversión, es decir, la patada posterior en caso de pasar entre las H, entre los dos palos, sumaría 2 puntos más al casillero. De tal manera, el equipo sevillano ha conseguido un primer ensayo sin conversión, de ahí tendría 5 puntos, y un segundo ensayo con conversión, otros 7, hacen el total de 0 a 12 en favor del equipo rival. Se reiniciará el partido con otra patada alta, se presupone, del primer centro Jeff. Vimos una patada muy buena por parte del zaguero local, por parte de Vela, que desgraciadamente no fue acompañada por sus compañeros y se vio. Patada arriba, que recepciona bien el apertura hispalense, se la da a su ala, que avanza muchos metros, sigue avanzando metros porque nadie lo placa, y es placado al final en la 10 cacereña. Golpe de castigo y puñetazo de Peliche. No, el puñetazo no ha sido de Peliche, pero... Ah, Peliche. Sigue ahí un rifirrafe de palabras. Nada que no se solucione. Pedro, marica. El subnormal de Ignacio Guerra acaba de pasarse por aquí y ha dicho un improperio al comentarista principal de esta retransmisión. Esperemos no tener muchos seguidores viéndonos en directo. Bueno, parece que ha habido una pequeña tangana en el terreno de juego. Parece que el árbitro intentará solucionarlo explicando y hablando sin con beam. Los dos capitanes. Tenemos el sin beam para el jugador. No, ha cambiado el golpe por el puñetazo. Eso es. Del jugador del Ciencias de Sevilla. Por lo tanto, golpe a favor del equipo cacereño, que se presupone que tirará el balón al line y comenzará con una touch. Sí, pero ha habido sin beam. Sí, ha sido sin beam al jugador del Ciencias de Sevilla por el puñetazo propinado. Obviamente. Pero no ha sido ese. No sé si ha sido ese, pero... Ha sido el 9, ¿no? Como nosotros no arbitramos y arbitra el señor colegiado, pues... Patada alta, que no sale, la coge el ala de nuevo. La juega con su zaguero, que avanza metro. Bien, buena descarga del jugador del Ciencia, y el número 6 avanza muchísimos metros porque nadie lo placa, y es uno de los problemas principales de este año del Carcáceres. Bien recepcionado por Óscar Barril, que es bien placado por el zaguero. Y juega un rack. Tito agarra el balón y avanza muchos metros. Volverá a abrir el Mariano, juega con su 10, que a la vez juega con el segunda línea, Vidal, que es muy bien placado por el 8 del Ciencias. Sigue jugando el Carcáceres. Franco Di Filippo avanza metro, sigue jugando. Jeffrey Talhar juega un buen rack, que ya está en la 22 del equipo hispalense, porque tampoco están placando lo que deberían de placar. Buena descarga de Vidal. Y nuevo rack, que jugará Mariano Amaro. Y veremos. Se ralentiza un poco el juego. Volvemos al golpe anterior. Y veremos
¿por qué opta el equipo cacereño si lanzarla a Tuch o...? La verdad es que hasta minuto 12 que llevamos habíamos visto una defensa muy sólida por parte del equipo sevillano, pero Franco y Filippo en un buen cambio de pie fue capaz de colarse en la primera cortina. Y tenemos el primer line a favor del equipo cacereño en 22 contrarias. Veremos a ver si juegan con el Mol, uno de los principales arietes del ataque local. Se dispone a sacar el line Miguel Mata. Se siguen escuchando improperios hacia mi persona por parte de Ignacio Guerra. Parcial. Y Tuch parcial, volviendo al partido. Por lo tanto, sacará en esta ocasión el equipo hispalense en el mismo punto donde sacó el equipo cacereño. El resultado sigue 0-12 para el equipo de Ciencias de Sevilla, que juega con su número 9, muy bien la touch, avanza metros el número 6 bien placado. Por Soma. Parece ser que va a patear sobre en la caja, el 10. Buena patada, que no sale, y la recepción del número 9 del equipo del Carcáceres. Placaje sin balón. Placaje sin balón después de haber pateado el zaguero del Carcáceres, que se le ve dolorido en el terreno de juego. Esperemos que no sea nada. Saltará las asistencias, pero... La verdad es que hay que decir que ha aparecido una acción peligrosa y poco deportiva por parte del número 3 del conjunto sevillano. Ha sido alto además el placaje. El golpe ha sido duro, veremos cómo... Aprovechamos la pausa para agradecer al equipo médico del club. Y a la Cruz Roja, que siempre nos ayuda. La labor que hacen por nosotros, por velar y mantener nuestra seguridad. Vemos que calienta Mochilo, uno de los principales reservas del banquillo cacereño, en vistas a un posible lesión por parte del zaguero cacereño. Vela es duro, es nueva rodoso. Touch dentro de la 22 hispalense para el equipo cacereño, que veremos si en esta ocasión la lanzamos un poquito mejor y podemos jugar con la tres cuartos. Parece ser que Vela se ha recuperado del golpe y no ha quedado en nada. Duro golpe, ¿verdad, Pedro? Sí, sí. Jugadores del Ciencia están siendo duros en los contactos. Hemos de decir, para aclarar el reglamento, que una vez el jugador ha soltado la pelota para patearla, no se le puede placar. Balón arriba, mala touch de nuevo del equipo cacereño, que recepciona el segunda línea del Ciencia de Sevilla. Y parece ser... Nueva patada del apertura que sale directa. Mariano Amaro juega rápido con el ala, que patea una mala patada que recibe muy fácilmente el 8 de Sevilla. Se la da a su 10 y juega por detrás de la defensa cacereña. Una muy buena patada, la verdad. El Carcáceres ha perdido muchísimos metros. Nueva patada mala de Peliche, que la coge bien el segundo centro sevillano. Y juega ya con todas sus tres cuartos. Él sigue jugando hasta el ala, un juego bastante vistoso y bonito. Llega al punto de contacto y se forma un nuevo rack que abrirá rápido el número 9. Sigue abriendo balones. Buena defensa del equipo cacereño. Sigue a jugar con su 13. Hay una superioridad clara. Se ha resbalado el zaguero hispalense. Estoy viendo. Bueno, vemos con una defensa, la verdad es que sólida por parte del equipo cacereño ahora mismo, ¿eh? Están placando bien, duros abajo. Jugando en corto, vuelve a jugar con muy buen, qué bonito redoble del equipo del Ciencia. Y golpe a favor del equipo cacereño, parece ser. No, fuera. ¿Eh? No sabemos qué ha pitado. A favor del equipo. De Cáceres. La verdad es que da gusto ver jugar a Ciencias, Pedro. Sí. Tiene muy marcada las fases de juego, saben cuándo jugar con el de cuarto, cuándo jugar con su delantera, pero estas cosas les pierden a la Ciencia, son tonterías de niños pequeños porque tienen el partido controlado y no les saca de nada estas patadas y estas pérdidas de tiempo cuando el partido lo tienen en su haber. Bueno, veremos a ver si Franco tiene más acierto en la patada con respecto al line. Otra mala patada del equipo de Ciencia.
nueva patada del equipo cacereño, que no recibía bien el 15 hispalense y buen placaje de Vidal, que saca jugador del Ciencias de Sevilla. Por lo tanto, line para el CAR Cáceres. Hay que decir que hay que dar las gracias, como siempre, a todos los patrocinadores. Y aunque digamos que el Cáceres, el equipo realmente se llama Extremadura CAR Cáceres por el patrocinio y las ayudas que podemos conseguir de la Junta de Extremadura. A las cuales agradecemos enormemente su trabajo por nosotros. Juega el 10 de CAR del Ciencias otra vez con su 13, que juega una cruz que no se la han tragado los jugadores del CAR Cáceres. Y nuevo rack. En cortito juega el 9 con su segunda línea. Parece ser que el equipo cacereño se ha aplicado en defensa, ¿verdad? Sí. Parece que estamos más duros en los contactos, más sólidos. Que ha empezado un poco dormido, pero ahora mismo está jugando mejor en defensa y se traduce en que el equipo hispalense no tiene tantas facilidades para avanzar. Aván del Ciencias de Sevilla. Por lo tanto, ventaja para el CAR Cáceres. Bueno, vemos que efectivamente el equipo cacereño ha subido un puntito en la agresividad en defensa y eso está notando en pérdidas por parte del equipo visitante. Esperemos que la tónica continúe a lo largo del partido para ver un resultado hasta ahora bastante ajustado. Nueva melé con introducción cacereña. Veremos si se han puesto las pilas y consiguen aguantar el envite de no. El equipo que hoy viste de azul. Se deberá repetir la melee. Ha debido ver el colegiado algún tipo de infracción por probablemente parte de alguna entrada a destiempo. Se ve ahí bien la melee y golpe de castigo a favor de Ciencias Sevilla por entrada lateral, parece ser del número 1 cacereño. Por lo tanto, nueva golpe de castigo que parece ser que va a lanzar al touch el apertura hispalense y capitán. Bueno, puedo decir que es una tarde fría en Cáceres, ¿verdad, Pedro? Sí, ha aguantado al final la temperatura un poco en el sentido de que no está lloviendo, se ha tirado lloviendo toda la mañana y ahora parece ser que respeta al menos eso, ya que el último partido que enfrentó a estos dos equipos lo tuvimos sobre un... Las condiciones fueron bastante diferentes. Sí. Bueno, tenemos ahí el line en 22. Completo. Buena, otra buena touch. Vemos que Tito defiende ese mol, placando abajo. Y placa abajo, se algún forma pisotón rack. Se ha llevado. No. Mol que avanzante del equipo hispalense. Y try. Ahí tenemos el try. Nuevo try del Ciencias de Sevilla. Por lo tanto, 17-0 en el marcador. A espera de la conversión. Patrocinada, obviamente, por Pinturas Mortemar. Hay que decir que hoy no juega con el equipo hispalense un antiguo miembro del club cacereño que lo tenemos aquí delante, como es Darío Vergara, por una lesión importante en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se me cae el micro y no se tiene. ¿Ha pasado ya? Ah, sí. No ha entrado la conversión. Sí, se ha entrado, sí. Se entra. Y 0-19 a favor del Ciencias de Sevilla. Bueno, habría que resaltar, Pedro, no sé si estás de acuerdo conmigo, en haciendo una apacible, desapacible tarde en tierras cacereñas, la afluencia de público, que bueno, que ¿sí? los fieles
seguidores del equipo que, bueno, la verdad es que dan mucha vidilla al cuartillo y sin los cuales, pues... Hay que recordar siempre que el equipo del Carcáceres entrena martes y jueves a las 8 de la tarde aquí en el cuartillo, que todo el mundo bienvenido, que si no juega con el primer equipo juega con el segundo. Categorías inferiores, equipo femenino... Siempre hay hueco para todo el mundo. Y también recordemos que después de este partido, para los espectadores del cuartillo, habrá un duelo... ¿Regional? Derby regional entre el Carcáceres y el Badajoz, creo que era. Club de Rugby Badajoz, sí, señor. Por lo tanto... Club de Rugby Badajoz, que viene con su segundo equipo, si no me confundo, ya que este año han comenzado a disputar la Liga Regional Andaluza. Melé en el centro del campo por... No lo sé por qué, la verdad. Creo que ha sido por... Salida, sí, de ventana. Eso es. Ahí vemos. Coge bien el número 8, juega con el 9 por el cerrado. Sigue, abre con su segundo, con su zaguero, que nadie lo placa. Buen placaje de Peliche. Y se forma el racket, la 22 cacereña. Sigue jugando. Buen nuevo placaje del equipo cacereño. Tiene mucha ventaja el equipo hispalense por fuera. Y se la come. Rack no apoya, por lo tanto será Melé a 5 metros para el equipo hispalense. El partido de arquitectura es todo raro, ¿cómo está jugando? Nueva Melé con introducción sevillana, que están haciendo mucho daño cada vez que hacen un par de fases, descolocan totalmente a la defensa local. Muchas veces vemos cómo salta la apertura, salta directamente con el segundo centro y vemos redobles o algunas cruz falsas, lo cual pues fija la defensa y genera los huecos por las alas. No lo hemos dicho, pero estamos en el minuto 25 de la primera mitad. Para los que no están muy acostumbrados a ver rugby, el partido consta de dos partes de 40 minutos, con un descanso de 10 minutos para bajarlo las pulsaciones un poquito y cambiar de campo. Buena melé del equipo hispalense, que juega ya en ventaja. Y try. Nuevo try del Ciencias de Sevilla. Por lo tanto, ya consigue el punto uno ofensivo, que seguramente era lo que buscaban de cara a ese supuesto playoff. Tenemos el try patrocinado por Tintorería Moderna. Bueno, uno de nuestros principales sponsors del equipo. Sin ellos, en los días de embarrado y con lluvia, no podríamos limpiar las camisetas para que estuviese impoluta. Marcador. Y 24-0, por lo tanto, como ya les he comentado, el punto bonus ofensivo que le viene muy bien de cara a los playoffs a ellos, ya que tendrán emparejamientos en teoría más sencillos. La verdad es que venimos viendo un equipo sevillano muy sólido a lo largo de toda la temporada y es lo que estamos viendo en el día de hoy, nada diferente. Sumado a las múltiples bajas del equipo cacereño, ya que creo que puede llegar a tener hasta 7-8 jugadores en la enfermería importantes, pues se traduce en el 24-0 que vemos en el marcador. Y esperando la conversión, que no va. Por lo tanto, 0-24 para el conjunto del Ciencias de Sevilla en el marcador. Hay que recordar que las categorías menores del Carcáceres están jugando hoy en Burgos, en las instalaciones de San Amaro, creciendo como buenamente podemos, ya que debemos participar en la Liga de Castilla y León para que los chicos suban su nivel. Patada alta que se queda en una van del equipo hispalense, que luego salió el balón, por lo tanto será touch para el Carcáceres. Como novedad, decir que tenemos algunos seguidores poco avezados en el mundo del rugby que han venido a disfrutar la tarde de hoy con nosotros y a los cuales, bueno, pues intentamos siempre explicar y comentar todas las jugadas de una manera lo más didáctico posible, ¿no?
touch reducida para el Alcáceres, que lanza la última torreta y por fin recepcionamos a Van de Mariano Amaro, que después de una buena touch no pudo agarrar la pelota. Por lo tanto, será melee para el equipo hispalense entre su 10 y su 22. Se va a volver a reiniciar la melee sevillana por empujes posiblemente anteriores al pitido del colegiado. Buena melee hispalense, que vuelve a generar otro nuevo golpe de castigo a su favor, porque los pilares del equipo cacereño se están levantando constantemente con cada empuje. La verdad es que están siendo muy superiores ellos en las fases estáticas del juego, Pedro. Sí, al final lo que veníamos hablando desde el principio es el mejor equipo de la liga y se traduce en que tiene el paquete delantero más fuerte y cada fase estática está arrasando el equipo cacereño, que seguirá luchando para por lo menos conseguir el punto bonus que pueda o llegar a ganar el partido, pero ahora mismo parece ser un poco complicado visto lo que estamos viendo sobre el terreno de juego. Hay que recordar que siempre que la puesta en escena del equipo cacereño fue mala y toda la puntuación del equipo hispalense ha venido de ese mal comienzo. Muy buen balón jugando por la espalda, lanzando muchos señuelos, pero bien placado. Nuevamente Ra, que abre con su apertura, juega muy rápido y siempre con los gentes colocados a toda la defensa del equipo del Alcáceres, que siempre genera mucha superioridad. Cerca el balón, por lo tanto Adán para el equipo cacereño, que pale un poco la sangría constante de los hispalenses. No, la verdad es que hemos visto unos minutos de buena defensa por parte del conjunto local, pero es cierto que estamos viendo ahora otros minutos un poco de zozobra, ¿no? Sí, porque el mal comienzo, ya digo, ha arrastrado un poquito todo, al final. Repetiremos melee para el Alcáceres, que trataremos de jugar seguramente una patada de arriba para alejar el peligro de nuestra zona de 22. Golpe franco a favor del equipo hispalense, que saca rápido su número 9, juega con su ala, bien placado en 5 metros local, sigue jugando con sus delanteros y nuevo try del conjunto sevillano. 29-0 y volveremos a esperar la transformación. Cabe recordar que durante las patadas a palos, todo el aficionado que venga a ver el rugby debe estar callado como respeto hacia el patador. Sí, es uno de los principales signos de respeto hacia el equipo contrario, en este caso, en este deporte que tanto se jacta de este tipo de acciones, ¿verdad? Hemos de recordar que esta patada está patrocinada por Kines 88, nuestro centro de fisioterapia. Sí, como bien comentaba durante todo el partido mi compañero Miguel Seller, se ve un muy buen Ciencia de Sevilla, que sabe constantemente lo que juega y que tiene muy, muy, muy entrenado todo el plan de juego
Y eso se traduce al final en puntos, puntos y más puntos. No va, por lo tanto, se queda el marcador en 0-29. Bueno, decir a nuestros espectadores que en los minutos previos al inicio del segundo tiempo tendremos una pequeña entrevista con el jugador del Ciencia de Sevilla y antiguo jugador de Cal Cáceres, Darío Vergara, que me comentan se encuentra por aquí entre los aficionados viendo... Entre la multitudinaria afición cacereña. ¿Cuándo van a abrir? Patada alta, que recepciona bien de nuevo el wing del Ciencia y bien, es bien placado el primer centro hispalense, que vuelve a generar otra vez superioridad. Buen placaje de nuevo, que siguen jugando y haciendo offloads, pero se le cae el balón por haber pasado así en vez de haber pasado normal. Por lo tanto, mucha melee, ¿verdad? Como ya comentamos en el último partido, la melee es el pan nuestro de cada día en esta jornada del cuartillo. Bueno, ¿cómo se comenta? ¿Cómo se viene el calendario para el equipo local, Pedro? Pues la semana que viene jugaremos en terreno rival en Pozuelo contra el CRC y luego tendremos el parón navideño. Y retomaremos el día 14 de enero con la competición liguera. Golpe franco a favor del Cal Cáceres, que saca rápido a su capitán Germán García. No había 10 metros, por lo tanto, se reiniciará otro golpe franco. Mariano Amaro se prepara para sacar rápido. Saca rápido el medio melee, que no sabemos qué ha hecho, ha dado un pase al tobillo y sin agarrarlo con las dos manos. Sigue jugando el equipo hispalense, juega en todas sus tres cuartos, que siempre está desplegada. Uf, mal pase de su número 13 y segundo centro. Están llegando ya los jugadores del club de rugby Badajoz con su capitán Peli a la cabeza. Touch para el equipo local, prácticamente en el centro del campo. Bueno, prácticamente tenemos cubierta la primera parte. Sí. ¿Cómo valorarías esta primera parte, Pedro? Pues lo que hemos venido diciendo al final durante todo el partido. Muy sólido el Ciencia de Sevilla, que salvo errores suyos, de mano y luego ya tengo imprecisiones y demás, otras tonterías que han podido hacer, está siendo un equipo muy superior al Cal Cáceres, que lucha con todo lo que tiene, pero no parece que a día de hoy sean rivales. Balón que recibe a Vidal, un mal pase de nuevo del mediano. Sigue jugando con Jeffrey, que es bien placado por entre dos rivales. Nuevo Rack, que juega con Tito, que avanza metros sobre el contacto como toda esta temporada, que está jugando a un excelso nivel. Sigue abriendo Mario Amaro, otro mal pase del jugador cacereño, que no está siendo su mejor día, la verdad. Sigue abriendo para la apertura, que hace lo que puede, pero no encuentra compañeros para pasar el balón, pero se esquiva bien a los rivales y forma un nuevo rack, ganando un metrito de la línea de ventaja. Nuevo pase de Mariano Amaro, que juega con sus delanteros. Este equipo se nutre principalmente de sus delanteros y se está viendo que cuando están jugando fases cortas, el equipo juega un buen offload de Jeff. Es bien placado Oscar Barrer. En realidad, si se están dando cuenta ustedes, están avanzando metros en la defensa hispalense, ya que no puede avanzar el conjunto local. Nuevo rack, ya dentro de la 22 cacereña, que siguen jugando
fases y fases y más fases. Que al final luego queda sobre todo confianza, pero estamos viendo que no avanzamos muchos metros. Patada alta para aliviar un poco la presión. Y sale directamente prácticamente en la línea del centro del campo. Me encuentro desazonado, Pedro. Desazonado, no me salen las palabras. La verdad es que estamos viendo un primer tiempo muy duro para el equipo. Estoy pegando una turra de mucho cuidado porque mi compañero parece que le ha comido la lengua al gato. Bueno, parece que... Hay que recordar a todos los espectadores que pueden seguirnos en las redes sociales del club y comentar lo bien que lo hacemos, porque lo mal es imposible. Este line está patrocinado por José María Duque SL AXA Seguros. Buena touch del Ciencia de Sevilla, mal pase de su número 9 y el 13 es bien placado por el equipo castellano. Hay que recordar que es la primera titularidad de Arturo Pérez. ¿Arturo Pérez? No sé si es Peña Pérez, pero es Arturo. Un jugador de las escuelas cacereñas que con apenas 19 años está jugando ya con el primer equipo. Y es muy meritorio por su parte. Nuevo rack. Patada. Del apertura hispalense. Patada de Molly que avanza 30 centímetros aproximadamente. Bueno, hemos visto que la patada la ha pegado dentro de la línea 22, con lo cual podemos decir que habría avanzado un metro y medio. Veremos un nuevo line para el equipo de azul. Bueno, ¿qué podemos esperar del banquillo cacereño, Pedro? Pues estamos viendo mucha veteranía, ¿verdad? Mucha veteranía. Muchos minutos. Y gente joven, mezclada con gente joven, como puede ser Mochilo, que es uno de los jugadores que más está progresando esta temporada. Ya que ha sufrido un cambio de posición bastante severo y el chico lo está poniendo todo de su parte para mejorar día a día. Muy buen trabajo por parte de Mochilo. Un saludo para él. Nueva melee. Con introducción de nuevo cacereña por otro avance cometido por los jugadores del Ciencia de Sevilla. Y veremos de nuevo empuje antes de que el señor colegiado diese la orden, avanza metro Jeff Talhar y forma el rack en la 10 cacereña, abre el mediano, otros 3 metitos avanzado el equipo cacereño, Molly coge el balón, la da para Jeff que patea profundo pero una mala patada ya que recepciona fácil en el centro del campo el zaguero hispalense. Que se vuelva a tropezar, se va a tener que cambiar las botas porque esas botas no le van bien. Balón que Aván del equipo hispalense por otro error de manos provocado por el número 4 del conjunto sevillano. Parece que ya aparecen algunos de los jugadores del equipo de Badajoz. Según el marcador, estamos ya en el minuto 40, por lo tanto, ya queda por esperar lo que el señor tenga en su reloj, pero será un par de minutos más como mucho. Golpe de castigo a favor del CAR Cáceres y puede ser la última jugada de la primera parte. Se quejan por aquí los aficionados de Ciencia de Sevilla que no están contentos con el 0-29. Quieren más, ¿verdad, Pedro? Hay que tomarse las cosas con humor porque si no el mundo sería más aburrido. Muy buena patada que lanza el line. Muy buena patada por parte de Jeffrey Talhar, natural de Sierra de Fuente. Sí, aquí como podemos apreciar tenemos un núcleo de 5 o 6 jugadores entre Sierra de Fuente, Miajadas y Malpartida de Cáceres, con nombres un tanto extraños como pueden ser Jeffrey Talhar, Franco Di Filippo o Jerry Surumi.
nuevo touch. Bien lanzada y bien recepcionada por Vidal Blanco. Que de los mejores del conjunto cacereño hoy, ¿verdad? Cada año mejora sus prestaciones y está evolucionando como jugador un montón. Abre la pelota María Amaro con su 10, que hace un salto, recepciona su wing. Y nuevo rack dentro de la 22 hispalense, juega con su tercera línea. Sigue jugando el equipo del Carcáceres, balón para Franco Di Filippo, que juega con Tito. Rack nuevamente en la línea de 22, que siguen jugando los jugadores del Carcáceres. Juega para Jeff, que lo tiene bastante bien visto y lo placa entre dos constantemente, por lo tanto no puede generar ningún tipo de... Sí, como podríamos decir en el argot popular, a Jeff parece que lo tienen alicatado. Juega para Soma el tercera línea, procedente del Jerte, con las mejores cerezas del mundo. Soma juega para Franco, que sigue jugando. Y como vemos, la defensa hispanesa es muy dura y avanza metros grandemente, pero se tira sobre el placado y golpe de castigo a favor del Carcáceres, que parece ser que debería jugar al touch, ya que no tiene nada que perder. Pero puede ser que tiren a palos y abran el marcador, que también nunca está de más. Sí. Vemos que lo están deliberando los capitanes. Parece que van a jugar al line. A Franco Di Filippo con una buena patada. Tendremos el line en 5 metros. Bueno, parece que no se acaba esta segunda parte, ¿eh? La segunda empezará parte, en 10 minutos, pero... El comentarista está un poquito ennortado. Pensando ya en el tercer tiempo. Parece ser que anoche se le fueron las cenas y las comidas navideñas un poquito de largo. Bueno, ahí tenemos a Miguel Matas preparado para sacar la touch. Uno de los mejores lanzadores que tenemos aquí en Cáceres, ¿verdad? Sí, sí. Jugador fiable al 100%, aunque pues, no touch. Bueno, al final la ha cogido y ventaja para el equipo cacereño. Por un adelantado, juega una cruz. El 9 con su primer centro y nuevo golpe de castigo. Parece que tiene que venir el Sinbin, ¿verdad? Sí, eso y de es. Hecho ya llamamos al colegiado. Ahí viene el señor. Muchos golpes reiterados y al final pues tenía que pasar. Hay que decir que no estamos dos, estamos tres comentaristas. Estamos Miguel Seller, Wiki, su perro y Hugo, y el presentador de oro. ¿Cuánta gente viene? Nadie. El día que nos pongan una cámara, verán que es todo mucho más divertido. Parece ser que nuevamente... lanzarán a todos. Vamos al line, sí, parece que vamos al line. No tiene nada que perder el equipo cacereño. Intentarán acercarse al marcador y por intentar llegar a los 4 ensayos para conseguir los bonus posibles. Mala patada de Franco y nos vamos al descanso. Les dejaremos un ratito de calma. Pero no se olviden de nosotros que vamos a volver más fuertes.
Reanudamos el segundo tiempo con energías cargadas y cerveza fría. Bueno, como hemos prometido, aprovechando el impasse del inicio de la segunda parte, haremos la entrevista a nuestro exjugador, desgraciadamente exjugador del Car Cáceres,
y amigo Darío Vergara. Bueno, Darío, buenas tardes. Amigo ya no tanto. Buenas tardes a los dos, Pedro Crehués y Miguel Sellers. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y compartir esta maravillosa, aunque fría tarde de sábado. ¿Cómo estás viendo el partido, Darío? Pues, si te digo la verdad, con un poco con el corazón dividido, porque ensayos de ambos equipos, aunque en este caso solo hemos tenido ensayos por parte de Sevilla. Bueno, estamos esperando los ensayos del conjunto cacereño. Y me duelen por partes iguales, la verdad. Pero un poco triste por ver este partido desde la grada, ya que me hubiese gustado mucho. ¿Qué te pasa, Darío? ¿Estás lesionado, verdad? En una carrera hace 3 jornadas me pegó un pequeño tironcillo y tengo una pequeña rotura muscular que me ha impedido estar aquí esta tarde, estar sobre el césped y vestir la camiseta del Ciencias. Darío, ¿qué tal está haciendo tu temporada a nivel individual? ¿Cómo la valoras? Pues aprendiendo mucho de todos los jugadores. Es un equipo de gran nivel y con muchos jugadores muy jóvenes que vienen con muchísimas ganas. Y nada, agradecer la acogida que he tenido allí, que la verdad es que ha sido maravillosa. Y todas las oportunidades que me están dando, ya que me están dando bastantes minutos allí. ¿Qué se comenta por Sevilla? ¿Se huele el ascenso o soy prudente? No. Aquí, como dice el Cholo, partido a partido y seguimos jugando. Nosotros no vemos más del siguiente fin de semana para jugar. Y esas son nuestras aspiraciones, pasito a pasito. Y veremos a ver. Parece que todo pinta bien de cara a jugar los playoffs. La gente está con muchas ganas y muy enchufada. Y veremos a ver cómo termina la temporada. Bueno, pero reconocerás, entendiendo tu humildad, reconocerás que se os tache de claros aspirantes, ¿no? Claros favoritos en este grupo C de la división de Norbe española. Todavía están por ahí CRC y Liceo Francés dando mucha guerra. La falsa modestia, señores, esto es la falsa modestia. Hasta que no acabe esta fase regular, no podremos decir nada, porque todavía están los puntos, ahí está la cosa muy ajustada arriba. Pero parece que la cosa va bien y la gente tiene muchas ganas. Si nos respetan las lesiones, esperemos acabar la temporada lo más alto posible. Bueno, Darío Vergara, con todos ustedes, un compañero, un amigo. ¿Algo a quien saludar? ¿Alguien a quien despedirte? Bueno, en primer lugar, saludar a mis amigos por aquí, en la grada de Sevilla. Por desgracia, de Sevilla no son, porque hablan muy raro, pero bueno. Hablan raro. ¿Son chilenos? A mis amigos argentinos. Son chilenos, ¿no? A todos los amigos de Sevilla, muchas gracias por la acogida que he tenido allí. La verdad es que ha sido un auténtico placer. A todo al cuerpo técnico y, por supuesto, a los patrocinadores de Sevilla. Eso ya te estamos cortando. Que permiten que estemos aquí una tarde más vistiendo esta camiseta. Bueno, Darío, un verdadero placer. Espero que disfrutes de lo que queda de partido y después del regional. Disfrutaremos de lo que resta de partido y de un gran tercer tiempo acompañado de una buena cerveza. Que tengan buena tarde de rugby. Muchas gracias, Darío. Volvemos al partido con la tónica habitual del primer tiempo. Ataque constante del Ciencia en Sevilla, que avanza muchos metros siempre que coge el balón. Sigue avanzando, ya está dentro de la... Estamos aquí teniendo problemas técnicos. Muchas gracias. Dentro de la 22 cacereña. Bueno, la verdad es que este arranque la segunda parte parece que el Carcácer está un poquito mejor plantado que la primera. Veremos a ver si eso se traduce en puntos. Sí, pero al final ha pasado lo mismo que la primera parte. El equipo hispalense cogía el balón y avanzaba muchos metros, ya que la defensa del Carcácer está haciendo aguas por todas partes ahora mismo. Se están salvando con placajes individuales, como este último que hemos visto de Peliche, que ha sido muy bueno. Aquí en la una gran corta, técnica individual, ¿verdad? Un placaje sí, duro y abajo. Una de sus mayores cualidades, que es un placador nato. Tenemos varios de esos en el equipo. Nos falta quizás un poquito más de chispa en la tres cuartos, pero nada que no se pueda mejorar con el entrenamiento y con muchas ganas. Bueno, placaje de Peliche patrocinado por la Diputación Provincial de Cáceres, el área de deportes. Cabe resaltar que no lo hemos dicho todavía, que hay que dar las gracias por todas las equipaciones y todo el material deportivo que nos suple Extremadura Sport, que está haciendo una labor increíble con muchísimos equipos extremeños. Y desde aquí darle las gracias y la enhorabuena por el trabajo que está haciendo día tras día. Bueno, parece que tenemos por aquí un aficionado novel en el mundo del rugby. Quizás le apetezca unas palabras con nosotros. Por favor, joven, acérquese. Luis, ¿verdad? Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Qué hay, Luis? Eres nuevo por aquí, ¿verdad? No te conocíamos, no te tenemos entre los habituales del cuartillo. No, me estoy sacando el A2 en rugby.
Y bueno, ¿qué tal? ¿Te aclaramos con los comentarios técnicos o estás aprendiendo un poquito con nosotros o qué? Sí, por supuesto. Sin vuestros comentarios no podría seguir el partido como lo estoy haciendo. ¿Qué te está pareciendo el partido, Luis? Bien, es interesante, pero está un poco frío como el día. ¿Con quién vas? Vas con Cáceres, me imagino, ¿verdad? Hombre, yo, al igual que el compañero y amigo que ha hablado antes, Darío Vergara, estoy un poco con el corazón dividido. ¿Y eso a qué se debe? Porque tengo amigos en ambos equipos. Ah, bueno. Entonces, bueno, no sabría decidir por cuál me decantaría. Bueno, Luis, pues esperemos que tengas una buena tarde, que disfrutes con nosotros. Si quieres mandar un saludito a alguien. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, Luis, pues nada, un placer. Ahí gracias, tenemos. Hasta luego. Otra nueva aportación. Ya lo dijimos en la anterior retransmisión, que estamos abiertos a todo tipo de propuestas económicas o como vea de José Ramón de la Morena, ya que somos unas bestias y estamos ya introduciendo nuevos estilos de retransmisión deportiva con entrevistas a pie de campo para amenizar el partido a los videoyentes. Y nuevo try. Tenemos try por parte del conjunto de Sevilla. El conjunto de Sevilla, que se va al 0-34 en el marcador. Severo correctivo por parte del conjunto hispalense. Severo correctivo. Bueno, ¿qué decir del equipo regional, Pedro? Pues nada, que es un equipo, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, lleno de tanto veteranía como gente muy novel, con muchísima ilusión y ganas de mejorar, que creo que a día de hoy se encuentran primeros en la Liga Regional, junto con Badajoz, todos con los máximos puntos posibles, tanto bonus como de partidos ganados. Y eso es, al final, el equipo regional es un equipo de desarrollo para generar nuevos jugadores que puedan surtir de minutos y buen juego al equipo de División de Honor B del Carcáceres, que a día de hoy pues tenemos muchas bajas y necesitamos toda esa gente nueva que pueda aportar su granito de arena. Bueno, Pedro, me gustaría aprovechar este parón. Ahora, en cuanto pateen el número 10 de Sevilla, vamos a mantener el silencio, como hay que hacer. Y la patada no va. No ha sido transformada por él. Por lo tanto, mantenemos el 0-34 en el marcador. Bueno, estamos ahí, nos mantenemos. ¿Qué estaba diciendo, Miguel? Me gustaría aprovechar este parón para mandar un caluroso y afectivo abrazo y un saludo a dos compañeros que, bueno, nos han estado ayudando durante media temporada. Julián y Facundo Marino. Julián, que no lo conoce ni su madre, nuestro como amigo, Julián, pero es Bochi. Nuestro amigo Bochi y nuestro amigo Facu. Muchas gracias por vuestra colaboración, amigos. Espero que os vaya bien en vuestras andanzas por Italia. Y volváis claro, siendo europeos. Tenéis como claro gente que, de bien. Que os echamos y os echaremos mucho de menos. Soy muy grandes. Bueno, ahí vemos el Aván por parte del conjunto hispalense y Melé para el conjunto cacereño. Al hilo de lo que decía mi compañero Miguel, damos un saludo a todo el mundo que nos esté viendo en este partido. Sea del equipo de Sevilla, del equipo cacereño o del equipo que sea, puesto que el rugby no entiende de colores. Yo apostaría que no nos está viendo más de 5 o 6 personas, pero bueno. Te sorprendería saberlo, amigo Miguel, te sorprendería. Yo sé que mi madre me está viendo. Mi madre no, mi madre no me quiere ni para verme en la retransmisión. Bueno, muchos problemas en la melee, ¿verdad? Sí, al final el paquete sevillano es muy potente y las bajas del equipo cacereño están haciendo que la melee sea arrasada prácticamente, pero esta melee está patrocinada por Catering Pajuelo. Hay que decir que estamos en negociaciones con Seguros Ocaso para ver si conseguimos un nuevo patrocinio para el equipo, puesto que uno de los máximos dirigentes de Seguros Ocaso es amigo y compañero Miguel Sellers. Se hace aquí el que no escucha nada, pero me escucha perfectamente. Amarilla.
Saca rápido el medio de Melé Cacereño, que se lleva un buen placaje del win del Ciencias. Sigue nuevo rack en 5 metros hispanense. Ventaja para el equipo cacereño. A ver si ya por fin la traduce en puntos o en una touch efectiva en 5 metros. Wiki, no sabemos si quiere decir algunas palabras. Wiki, ¿quiere decir algunas palabras? Wiki es tímido, no quiere decirnos nada. Parece ser que va a optar el equipo del Carcáceres por una patada y touch en 5 metros rival. Parece que nuestro amigo Franco estaba más acertado con las patadas, sobre todo de cara a los golpes, que en la primera parte, ¿verdad, Pedro? Efectivamente. Veremos a ver cómo va la primera touch para el equipo cacereño de esta segunda parte. Podemos ver calentando a Ángel y a Cachorro allá al fondo. Buenos jugadores que están. Nuevamente, mala touch. Las cosas como son, hoy no está saliendo nada por parte del equipo cacereño. Es cierto que el Ciencias sería un equipo superior a día de hoy, pero no le sale nada al equipo cacereño. Bueno, el compañero Pedro nos pide vaso. Está buscando algo en el móvil. Sí, estoy buscando a ver si podemos ver. No quiere que veamos su historial. Cómo está jugando el equipo, las categorías menores de Carcáceres en San Amaro. A ver si conseguís dar la noticia para todos aquellos oyentes del club. Muy bien, Tito. Avanzando muchos metros. Está jugando un buen partido, uno de los. Bien, Vidal. Fijos del equipo cacereño. Sí, al final Tito. Toda la temporada. Tiene superioridad, tira el balón, sigue, juega con el número 8 que juega al interno y trae. Ahí tenemos trae el try. Jeff Carhart sobre un buen offload de Oscar Barril, natural de Pontevedra. Sí, sí. Se comenta en la grada que eso no. La grada sevillana es muy celosa de que estemos jugando tan bien a este deporte. Y temen, nos están llamando tramposo. Temen por el resultado y se pone nervioso la afición hispalense. Liderada por un chico de Cáceres, que eso es lo peor de todo. Darío Vergara, que se pone la camiseta que sea por el dinero que haga falta. Bueno, por fin el club cacereño abre el marcador. Risas aparte. Bueno, vemos los primeros cambios en la fila sevillana, ¿verdad? Pero sí, claro, al final ellos ya van a intentar reciclar lo máximo posible para gestionar su minuto, ¿verdad? Eso es, para que estén frescos para los nuevos partidos y lesiones y demás. ¿Sabemos algo del calendario de ciencia? Pues eso es ponerse en la federación y mirarlo, tampoco tiene mucha ciencia, nunca mejor dicho. Buena patada, que parece que va a entrar uno de los primera línea del equipo sevillano. El número 19 es Nieto. Como bien sabemos, aquí ha habido un Nieto muy grande en el Carcáceres, pero este más grande, más que grande, es gordo. Pero integrante de la selección española sub-20. Aquí hay nivel en el cuartillo, hay mucho nivel. De la nobleza de Sevilla, nos están comentando, o sea que si alguna chica quiere conocerlo, ahí hay billete. Dejaremos el número en el apartado. Y el Tinder, claro, y el Tinder también. Nos dicen que esconde, o sea que tiene que tener muchas perras. El Tinder está en la descripción de este vídeo. La verdad es que no sabemos muy bien si los compañeros de Sevilla nos están gastando una broma. Que posiblemente sí. Bueno, ahí va el Conde. No, el conde no ha salido todavía. Buen balón recuperado por el Carcáceres. 7-34 es el marcador en estos momentos. Bueno, estamos viendo un equipo cacereño venido arriba con este impasse en el marcador y veremos a ver si somos capaces de aprovechar buenos minutos de juego. Se prepara un triple cambio. Muchos kilos van a entrar en el campo, ¿eh? Como
como ya hemos dicho, aquí se respeta siempre muchísimo al rival y como pueden estar escuchando, la grada cacereña aplaude a todos reconoce los integrantes. El esfuerzo, ¿verdad? Reconoce el esfuerzo. Eso, aplaude a todos los integrantes del equipo hispalense. Ya hemos visto que el frío se cierne sobre el cuartillo cuando Serginho se tapa su cuero cabelludo con un bonito gorro estilo Tuareg. La verdad es que la labor que realiza nuestro amigo Sergio en el club es fundamental. Ah, también hay que dar las gracias, que no lo hemos dicho, al siempre fotógrafo del equipo, Diego Retales, que día tras día está ayudando en este plano fotográfico, que es también muy importante. Golpe de castigo, por fuera de juego. Ahí hemos visto una pequeña riff y rafe de palabras, porque el 9 sevillano es un poco gracioso. Pero que es 5. Y Peliche le ha explicado cómo están las cosas por aquí. Patada de Jeff Talhar, que muy buena patada, como siempre. Parece ser que había pisado, pero no lo ha visto el colegiado, por lo tanto, buen placaje de Molly. El Win sigue corriendo, corre de lado y lo placan bien placado en el centro del campo. Avanza sobre el placaje muy bien los jugadores del Ciencia de Sevilla. Que sigue avanzando con el oval, buen placaje. Ya está en su 10. Sigue abriendo el balón y patada profunda del jugador sevillano, que es recepcionado por Franco Di Filippo, y se le cae el balón y será touch dentro de la 22 cacereña para el equipo visitante. Vemos como la afición local alienta a Cachorro. Un integrante de los más queridos de la plantilla, ¿verdad, Pedro? Sí, de los más queridos de la plantilla, por supuesto. Un gran carisma. Venido desde el Casar, con 130 kilos y 1,85 m. Potencia física de estado puro. Su boda todavía se recuerda en el cuartillo. Juega con sus centros. Sigue jugando, sigue avanzando el equipo sevillano, que si no fuera por sus imprecisiones en los pases, llegaría una renta mucho mayor. Nuevo try, como podéis observar, esta vez de Gonzalo Padró, el número 8. El búho. Porque solamente de noche es cuando vive este señor. No le gusta que la luz del sol, le gusta la fiesta, le gusta las copas y le gusta la noche. Nos comentan que también esconde. Es como Julio Iglesias. Le gusta a las mujeres y le gusta el vino. Bueno, una buena tarde la que estamos teniendo en el cuartillo. Quitando el resultado, la verdad es que estamos viendo buen rugby. Una lástima que no sea al revés, ¿no? Que no sea 34-5, Pedro. Sí. 39-5, realmente, ya que han convertido el... O sea, han hecho el nuevo try. Estamos a la espera de conversión. Bromas aparte. Se está viendo un conjunto hispalense muy fuerte y el equipo cacereño haciendo todo lo que puede para mantenerse en el partido. Hay que decir que todas las querellas que se quieran anteponer ante esta retransmisión van contra el Carcáceres, nada contra tanto Miguel Seller como yo. O sea, que nosotros no tenemos nada que ver. Esto es un guión preestablecido por el club. Por el club. Balón arriba, que recepciona bien el equipo hispalense y avanza metros con su segundo centro, que sigue corriendo, nadie lo placa. Buen offload para su zaguero de nuevo.
y buen pase para el segundo centro, que parece ser que va a acabar en ensayo porque es un chaval bastante rápido. Try. Nuevo try del segundo centro hispalense. Y sigue ampliando manija, la ventaja. Qué buena manija tiene el equipo de Sevilla, ¿verdad? Sobre todo el 9 y el 10, la verdad es que da gusto verle. Veremos la conversión. El marcador se va a 46, a 5 a 46, perdonen. Y esperaremos la conversión. Bueno, vemos ahí algún rifirrafe en la grada local, fruto de los nervios. Y me voy a sentar durante unos segundos. Les dejo con mi compañero solamente. Bueno, parece que Pedro tiene ganas de cambiarle el agua al canario. Parece que la ausencia de Pedro Martín provoca que una silla tan cotizada aquí en el cuartillo rápidamente sea ocupada por nuestro compañero Darío Vergara. Parece que antes no se ha quedado a gusto y le gusta el micro. Así que va, Darío. De nuevo. Parece que tenemos un cambio en las filas sevillanas. ¿Quién entra? Entra el segundo hermano Salazar en la posición de ala. Corta la patada. No hay suerte en el pateo sevillano y la patada se queda corta. Nos quedamos con un 5-46 en el marcador. Decir que los minutos de jugadores sevillanos en la transmisión deportiva no son gratuitos. Recibiremos la subvención por parte del gobierno de Sevilla. Susana, gracias. Vuelve la estrella de la retransmisión con 200 gramos menos en el cuerpo. Gracias, Santiago. Seguramente hayan dicho algún improperio hacia mi persona, pero no me importa porque yo estoy aquí por ustedes, señores. Yo me debo a mi gente. Sale Cachorro, con 18 a la espalda, es cambiado por Miguel Matas. Buena labor de Miguel, aunque hoy las tuches no hayan salido todo lo bien que se esperaba. Veremos a ver si Cachorro aguanta en el campo. Cachorro, hay que decir que tiene el récord de la roja más rápida en toda la Liga Española, ya que le echaron roja sin jugar. Nueva melee en esta ocasión con introducción cacereña, que pondrá a juego el balón Mariano Amaro para tratar de jugar con sus tres cuartos, que las veces que ha cogido el balón ha podido hacer un poquito de peligro con sus centros. Según de la melee, habrá introducción blanca. Bueno, parece que están los ánimos un poco caídos, ¿verdad? Sí, al final quizás la gente esperaba un poquito más del equipo cacereño, pero visto todas las bajas, como Mochi o Juan Carlos, que no están aquí, pues esto es lo que hay, señores. Me gustaría resaltar el partido que está haciendo Peliche, que está muy bien en defensa y aportando en todo lo que puede en el ataque cacereño. Avan de Jeff Jefferson Talajari, que es bien recepcionada por el zaguero hispalense, forma un nuevo rack y abre con su número de Avan, clarísimo, del 10 del Ciencia de Sevilla. Bueno, parece que va a entrar el compañero Mochilo, más conocido como Luis Miguel o el peluquero del club. Edu, bueno, decir que muy bien, Peliche, buen partido. Buen partido de Peliche, ya lo acabamos de decir. Y Mochilo, un chico joven que, como hemos dicho antes, tiene todo por delante y las cualidades para poder ser un gran jugador en el momento en el que empieza a creérselo. Veremos de lo que es capaz. Jugador de los de gimnasio, ¿verdad? De los
que les gusta los hierros. Me gustan los hierros, me gustan los hierros. De hecho, si veis el pecho palomo que tiene hoy, es porque ayer por la tarde en Sototerra, patrocinador del equipo, por cierto, estuvo dándole al pechito. Golpe franco del equipo del Ciencia. Y golpe franco porque Mariano Amaro no ha soltado el balón a tiempo. Aván. Y al final sale el balón por el lateral, por lo tanto será touch para el equipo del CAR Cáceres. Aparatoso vendaje del hooker sevillano, ¿verdad, Pedro? ¿Puedes comentarnos, sabes para qué sirve? No le estoy viendo la cabeza, ni las piernas, ni no estoy viendo nada, así que no sé de qué me estás hablando. Número 19. Ah. Probablemente tenga el cruzado roto. Ah, pero ese es el señor Noble. Eso. Seguramente se le ha puesto porque el título de su familia se le obliga a ponerse esa clase de vendaje. Aván, desventaja para el equipo cacereño y volvemos a la Aván, por lo tanto, mele con introducción cacereña. Pensábamos que el partido de la anterior jornada contra Alcobenda era el partido con más meles de la historia, pero estamos muy parecidos en eso. Me encanta esta fase estática. Bueno, parece que Edu se dispone a entrar en el partido. Tendrá sus primeros minutos después de la lesión. La verdad es que ha tenido una grave lesión. La cerebral, claro, la cerebral. Edu, que viene para suplir a Darío Vergara. Los dos son rubios, los dos son fuertes, los dos son potentes. 1,90 m cada uno, 110 kilos. Y balón que se le cae a Franco Di Filippo, que no está realizando su mejor partido, pero... Importante, ¿verdad? Que Franco esté bien. Para... Sí, al final, uno de los jugadores más importantes del equipo, que siempre que está bien se nota. Y el fallo... hace que el conjunto hispanense genere un nuevo try. Ya se va hasta el 51-5 a expensas de la conversión. Parece que esto está resuelto, ¿verdad, Pedro? ¿Cuánto queda? Estaba resuelto desde el minuto 10. Pero sí, parece que el equipo cacereño está haciendo un poquito de estrago, sobre todo la defensa. Defender constantemente es muy cansado para cualquier equipo. Y para nuestro, pues... no es menos. No podemos ver cuánto queda de partido, ya que el marcador de última generación que tenemos aquí en el cuartillo no se ha parado. Así que... 27. Nos comenta... Vemos aquí en primer el programa. Cámara que estamos en el minuto 27. Por lo tanto, quedan 13 minutos de juego. Y 51-5 para el equipo del Ciencia de Sevilla. Bueno, podemos ver aquí una conversación entre los capitanes y entrenadores del CAR. Mientras, no se piensen ustedes, espectadores, que los silencios de nuestro amigo Pedro son para ver datos de la competición o ver datos del equipo contrario. Se dedica a stalkear y a hablar con diferentes, bueno, compañeras o amigas que tiene por ahí Pedro. A cualquier cosa le llaman compañera. Mi madre, mi hermana, me preguntan cómo me va la vida, qué tal estoy. Y... hay que contestarles, evidentemente. Hay que decir que Miguel Sellers está constantemente con el teléfono, ya que seguro o caso es un posible patrocinador de este nuestro equipo. ¡Qué buena patada de Jeff! Nuevo rack formado por el equipo hispalense, juega con sus 10, juega con sus 15, bien placado el primer centro sevillano. Está avanzando metros con cada contacto, sigue jugando su 10, coge bien el balón Tito. Buen balón, buen mol avanzante del equipo cacereño, es que juega en ventaja ahora mismo. Venga, vamos ahora muchachos, vamos a apretar. Bueno, tenemos ahí el golpe.
a favor del equipo cacereño en 22. Bueno, entre las gradas tenemos un compañero, José Luciano Abecia, conocido como Pepelu. ¿Qué tal estás, Pepelu? ¿Cómo estás viendo el partido? Estamos. Pepelu, acércate a los micrófonos. Pepelu no entiende que si no hablas al micro no sé. Póngase aquí, que va la entrevista. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Pepelu? ¿Cómo estás viendo el partido? Pues aquí estamos sufriendo un poco. La verdad es que un resultado duro, ¿verdad? Un resultado bastante desfavorable, podemos decir. Los chicos no están muy concentrados hoy, no nos están saliendo las cosas, pero bueno, vamos a ver si conseguimos en estos 10 minutos remontar un poco los ánimos y sacar a... y bueno, sumar algo al marcador, porque puntos hoy va a estar complicado. Bueno, Pepelu, a nivel individual, ¿cómo te encuentras? ¿Cuándo esperas volver al equipo? ¿Ayudar con tus placajes y tus carreras interminables? Pues ahora mismo mi tiempo de baja se va a alargar un poco, ya que estoy acabando de recuperar la mano, pero me van a intervenir ahora otra vez y estaré otro par de meses fuera. Y entre unas cosas y otras, este año he perdido más de media temporada. Es cierto, Pepelu, que el equipo te echa de menos, ¿verdad? La tercera línea, sobre todo, he notado tu ausencia y la de Darío Vergara. No lo creo. La verdad es que al final nadie es imprescindible. Solo yo. Todo... No, tú tampoco, Pedro. Tú eres el más prescindible de todos. Pero... Sí, a ver. Partidos malos puede tener cualquiera. Hay que decirlo, no todo el mundo puede estar concentrado al 100%, es muy complicado, pero hay que seguir entrenando. La agresividad, las ganas de defender es primordial. Sin una buena defensa en este deporte no se hace mucho. En cualquiera, ¿verdad? En cualquier deporte, exactamente. Totalmente de acuerdo con Pepelu. Hay que decir que yo desde como jugador y desde fuera entiendo que es un pilar fundamental de este equipo, ya que nos ayuda tanto en el plano psicológico como en el terreno de juego con toda su acción. Gracias, Pedrito. Y ahora ya, Pepelu, te puedes sentar y seguir comiendo pipas con el Bernabéu. Bueno, Pepelu, muchas gracias por tu intervención. Me ha hecho la envolvente aquí de puta madre, cabrón. Un saludo y buenas tardes, Pepelu. Ya le decimos, si les gustan estas entrevistas a pie de campo que estamos haciendo, díganoslo por las redes sociales del club, que estaremos encantados de seguir ofreciéndoselas tanto a jugadores del Carcáceres como si quiere venir algún jugador del equipo visitante. Pueden mandar entrevista al 2775 si quieren ser entrevistados en el próximo partido. Almohadilla finalista Operación Triunfo 2018. Ahí está Wiki, que nos está diciendo que le está encantando el partido. Es su primer partido de rugby como comentarista y dice que le está encantando, la verdad. Wiki está muy excitado, dice que eso ha sido golpe, como dice toda la grada. Y ahí sigue, sigue en sus R. Es un jugador con mucho corazón este Wiki, caliente como ninguno. Parece que se lo han llevado y ya se está calmando un poquito. Patada después del golpe de castigo que sale directamente por el lateral. Y jugará una touch un poquito más allá de su 10 el equipo hispalense. Parece ser que un nuevo cambio del equipo cacereño va a servir de Eduardo. Y veremos a ver quién es el cambio. No, se sigue jugando. Juega con su número 10, primer centro ahora. Sigue con su delantero, que avanza metros. Y es bien frenado en el centro del campo. Abre de nuevo. Se le cae el balón de las manos y será nueva melee para el equipo de Carcáceres. Cambios en los dos equipos podemos ver. Soma es cambiado, las mejores cerezas de Valle del Jerte. Señores, si quieren su número lo pondremos en la descripción de este vídeo. Y sale, como hemos dicho, Edu, un jugador canterano del Carcáceres que lleva toda la vida con nosotros.
y es muy querido por los compañeros. Bueno, estamos de vuelta, Pedro. Hemos tenido un... Wiki se ha puesto nervioso. Quería morderle aquí a nuestros compañeros de Ciencia Sevilla y hemos tenido que pararlo. Balón que no se entiende. Franco Di Filippo y Mochilo. Recupera el Ciencia de Sevilla. No, perdón. Recupera el Carcáceres, que vuelve a abrir el balón María Amaro. Nuevamente con Óscar Barret. Y placaje alto. Me ha aparecido a mí placaje alto sobre el jugador castreño. Mori sigue abriendo el balón. Ahí por fuera. Buena cruz. Con Jeff Talhar. Que podemos apreciar que se le cae el balón de las manos a Mochilo. Tras un gran offload y gran jugada de Jeff Talhar. Y balón para el conjunto del Ciencia de Sevilla. Avanza metros en la apertura. Visitante ahora con su número 7. Offload que se le cae de las manos. Sigue el juego en posesión. Nah. Golpe y castigo a favor del Carcáceres. Y veremos seguramente un atuch. Muy importante lo que les voy a decir ahora. Si alguno tiene a Calero en el equipo del Comunio, acaba de marcar gol, por lo tanto son 6 puntitos. Bueno, ¿cuál es el equipo que tenemos ahí al fondo, Pedro? Pues como bien hemos dicho antes, ahí está el equipo B del Badajoz, que se enfrentará al equipo B del Carcáceres y se decidirá posiblemente el liderato de la Liga Regional Extremeña. Durante el tercer tiempo podremos ver el partido del Carcáceres contra el Badajoz. Tercer tiempo, siempre gracias a Nino y su bar el Brocense, que desde los inicios de este club ha estado ligado al rugby. Muy bien el pilar del equipo sevillano, que avanza muchos metros y genera un golpe castigo por no haber soltado al jugador placado, el capitán Germán García. El minuto 35 de la segunda parte. El Renault no está en las mejores condiciones, pero intuimos que es minuto 35. Tenemos al mejor operador de vídeo de Cáceres posiblemente, que nos ayuda en todo y nos dice en qué minuto podemos estar. Faltan tres minutos, nos dice. El noble va a tirar ahora mismo la touch. ¿Duque? Ahí le vemos. ¿Conde? ¿Noble? Noble Conde, o como quieran llamarlo. Duque está por ahí también. Y el Duque lo tenemos nosotros en el segundo equipo. Una touch muy larga, que es más parcial que nada, pero evidentemente la pita el señor colegiado. Porque el Noble sabe de nobleza, pero no tiene ni idea de lanzar touches. Es broma, señores. No queremos que nadie se sienta afectado por las tonterías que puedo llegar a decir. Por lo tanto, ya sabéis, todas las represalias a carcáceres@secretario.es. Nueva melee a favor del conjunto cacereño. Mucho golpe en la melee, ¿verdad? Sí, al final. Wiki dice que sí, que hay muchos golpes en la melee, que la melee no le gusta a Wiki. A Wiki le gusta el juego abierto, el juego vistoso, y la melee la aburre, dice. Es de hemisferio sur. En neozelandés. Wiki Talhar. De hecho, Wiki estuvo a puntito de entrar en la convocatoria con Samoa de Seven, pero le dijeron que tenía mucha cabeza para ello. Se reiniciará la melee, están cayendo constantemente los pilares de ambos equipos.
Hay que decir que si algún sponsor quiere acercarse al rugby de Cáceres, estamos abiertos a cualquier tipo de oferta. Bienvenido. Ya estamos promocionando cosas sin que nos paguen, como el lager del día. Y nada, sin bromas aparte, ya digo que estamos abiertos a cualquier tipo de oferta, por pequeña que les parezca a ella, que para nosotros será una gran ayuda. Sigue jugando el equipo del Ciencias, sería bien placado el 23, que coge bien el balón. Javier Vela, que tiene un buen offflow, juega, está solo ahora mismo. Jeff Talhar, muy bien. La defensa sevillana, la cobertura ha sido perfecta. Bien cogido el balón por su zaguero, que genera un rack dentro de su 22. Buen balón del Cal Cáceres, pero la buena defensa y cobertura de los sevillanos ha hecho que no llegue a más que... favor de Cal Cáceres. Nos comentan por línea interna que está el tiempo cumplido, con lo cual probablemente estamos ante la última jugada del partido. Diremos ahora mismo los resultados que tendremos ahora mismo en vivo en los otros partidos de la jornada. Y en lo que tarde en cargarse mi móvil, se los comento. Pues, como bien les decía, ahora mismo en el Valle de las Cañas, 25-38 gana el Liceo contra el Olímpico de Pozuelo. Por lo tanto, seguramente el Olímpico de Pozuelo haya conseguido el punto bonus ofensivo. En el Cantizal ha ganado el CRC 32-14 a Industriales. Y en las Terrazas, 24-21 ha ganado el conjunto granate que estuvo la semana pasada aquí en el Carcáceres, en Alcobendas, contra Arquitectura. Un partido muy reñido, sí, señor, que al final hace que la liga se junte más en la zona media de la tabla y disfrutemos hasta el final de temporada con unos partidos muy interesantes. Reinicia el partido el Carcáceres, sacando el balón rápido. Mol intenta organizar a sus jugadores para que jueguen. Juega con Franco Di Filippo, juega al interno con Tito, que vuelve a percutir. Mol del Carcáceres, avanzante, estamos ya en 5 metros. Sigue avanzando el Mol del Cacereño y será melea 5 metros para el conjunto del Carcáceres. No tenían nada mejor que hacer y se han ido todos a hacer el mal. Se acabó. Se acaba de terminar el partido, por lo tanto, 5-51 para el conjunto hispalense, que sigue en su lucha por el liderato de esta división 9B. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores. Un recuerdo a todos los que nos habéis visto, en especial a los compañeros desde Italia. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y volveremos la semana que viene con más.